Saludo a todos los seguidores de Expresiva. En primer lugar, pues la cuaresma pues es una preparación hacia la Pascua del Señor. Son, como su mismo nombre lo dice, 40 días para llegar a la Pascua. Es como una subida a una montaña, ¿verdad? Porque tiene que ser algo costoso, difícil para llegar y después disfrutar pues cuando ya se está arriba. Y así es, o sea, un tiempo de purificación, un tiempo de preparación, un tiempo de estar viendo pues al Señor que también hizo 40 días en el desierto, se preparó para su Pascua, para su muerte, para ese trance de la muerte y después resucitar a la vida eterna. Pues ese es el significado de la cuaresma, 40 días. Y luego pues lo del miércoles de ceniza, pues no es tan fácil. Yo creo que los seres humanos tendemos a olvidarnos de lo que ha hecho Dios. Así le pasó al pueblo de Israel, se olvidaba. Dios, Yahvé, le sacaba de sus, le libraba de sus enemigos en las batallas, en los momentos difíciles, en la esclavitud de Egipto. Y entonces se arrepentía por un momento y después volvía otra vez. Entonces, para que nosotros no nos olvidemos, la iglesia en este miércoles de ceniza nos recuerda eso, que somos polvo. Que así dice la frase que utiliza el sacerdote o los ministros, ¿verdad? Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Y cabalmente, pues eso es nuestra condición de debilidad, de caducidad, de corrupción, de que este cuerpo, pues, que tenemos, se va, pues, a volver polvo. Pero nosotros no estamos creados ahí para que un momento se acabe todo. Estamos destinados a la inmortalidad. Y de hecho, el alma que tenemos es inmortal, cuerpo y alma. El cuerpo que se queda aquí en la tierra, pues, lo van a sepultar. Pero el alma que irá directamente a Dios. Al final, cuando Dios pues así lo decida, y ya lo sabe Él, pues solo que nosotros no lo sabemos, se volverá a unir el cuerpo y el alma para adorar, amar a Dios eternamente. Pero, como digo, esta es la situación pues de nosotros. Somos hombres débiles, pecadores, y que tenemos que recordar siempre que nuestra... que somos polvo, del polvo venimos, del barro venimos, pero que tenemos un destino eterno. Los ramos que se utiliza el Domingo de Ramos del año pasado, del año anterior siempre, y entonces eso se quema y se hace ceniza, y es lo que utilizamos hoy y se utilizarán en estas misas. Muy bien, o sea que aquí se conjuga, se combina, ¿verdad?, esto que dice la Iglesia. Y luego la tradición de cada pueblo, y la tradición, o sea que nosotros pues lo que dice la Biblia, pero además lo que ha vivido la gente, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos. Bien, entonces aquí, por lo menos yo el año pasado, que fue la primera Semana Santa que viví con ustedes, entonces está el Vía Crucis de los viernes. Yo he pedido a los hermanos, ¿verdad?, tanto de la Acción Católica como de la Renovación, que salgamos. Pues antes se hacía el Vía Crucis en las comunidades, en los oratorios, pero yo creo que también los padres han tratado de hacer conciencia a la gente que también pues tenemos que manifestar públicamente nuestra fe, ¿verdad? Y a eso nos damos, porque o sea que si nos encerramos aquí en la iglesia, pues eso no damos a conocer pues que tenemos una fe en Dios. Bien, entonces tradición y tradición popular y lo que dice la ley de la iglesia, pues ahora, porque también en otro lado, en otro documento, dice pues que se fomente el Vía Crucis, que se fomenten los actos penitenciales, la Santa Misa, la confesión, la oración, esto que hemos dicho, el ayuno y la abstinencia. Todo eso pues se tiene que conjugar, combinar.
con lo que la gente tiene. Aquí está el Nimahuaín, ¿verdad? Entonces, en los lugares que, donde va a salir la procesión del Vía Crucis, pues así, depende de cada comunidad, prepara pues este alimento que tiene de pan con miel, que se llama Nimahuaín, y no sé qué otro tipo de comida será. Pero, o sea, lo principalmente para un cristiano, pues, es el Vía Crucis, rezar el Vía Crucis para recordarnos la pasión del Señor, cuánto nos ha amado, cuánto sufrió, cuánto padeció por cada uno de nosotros. Entonces, les invito a toda la gente a participar en el rezo del Vía Crucis. ¿Qué punto de vista tiene usted en la procesión que se divide entre ladinos e indígenas? Sí. Bueno, pues yo no sé, yo llevo aquí un año y 9 meses, digamos. Es una tradición que viene. Recuerdo el año pasado, pues dimos ese paso, pues ellos se acercaron para ver cómo podíamos unirnos. O sea, la propuesta mía era eso, que se uniera. Quizá el año pasado no ha sido posible, este año no lo sé, pero estamos dando pasitos para que se pueda llegar a la unidad. De parte de ellos yo creo que también hay buena voluntad. De hecho, pues algún miembro de los así llamados ladinos pues se han acercado. Pero yo por lo menos me alegro de que haya cordialidad. O sea, no hay discrepancia, no hay desavenencias o choques o problemas grandes, ¿verdad? Porque pues ellos tendrán razón de alguna manera por qué lo han hecho así, ¿verdad? Habrán habido problemas antes. Pero por lo que estamos tratando de hacer nosotros, sacerdotes, y los dos consejos de la Acción Católica de Renovación, es tratar de unirnos, acercarlos, ¿verdad? Y ayudarnos mutuamente, porque pues, si ese es el mensaje de Jesucristo, pues tampoco nosotros vamos a armar más líos por eso. Pero ¿hay buena voluntad? Sí hay buena voluntad. ¿Se va a dar? Pues yo no sé, quizá más adelante, ¿verdad? Pero estamos pues siempre en esa apertura y esperemos que también ellos comprendan y que nos podamos unir, porque ahí sí que no tenemos que hacer diferencias, no tenemos que hacer discriminación, sino pues vivir lo que el Señor ha dicho. O sea, Padre, te pido que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, llamamos a la unidad, llamamos a la fraternidad, a la solidaridad y amarnos pues como hermanos, y mientras pues a lo mejor no se dé, pues ¿qué nos queda? Tolerar como ha hecho Dios, tanta paciencia que nos ha tenido, pero esperemos que también se logre eso pues, si no ahora, un poquito más adelante. Música.